Muy buenas a todos, chicos. Aquí me voy a echar en GTA 5 Online con tres truquitos, tres glitcheos. Ahora son dos glitcheos, dos funny glitch y un warbatch en el día de hoy. Están muy buenos los glitcheos, me fascinaron. El warbatch también está bueno, pero bueno, este me encantó. Lo que vas a hacer es venir a esta parte que te acabo de mostrar del mapa y vas a ver que va a pasar el tren. Si vos te pones acá en la barandita, justo donde está el puente, fíjate que está, el tren va a parar solo, es el único lugar donde para porque tiene la estación. Y depende de qué tren venga, porque hay varios trenes que van viniendo con distintas cargas, el tren va variando en sus contenedores, digámoslo, en sus vagones. Si vos justo tenés, por ejemplo, este, que de acá yo tengo un vagón azul, y como verás, apreté el triángulo y se subió como si fuese un auto, una cosa rarísima, se subió adentro del vagón. Puede pasarte también que te toque un vagón amarillo justo donde está el puente, a la altura del puente. Fíjate que tiene como una canaleta abajo, ¿no? Porque esto es como donde un río seco. Y puede pasarte que apretes triángulo y te vas a meter así, una cosa re loca. Y como verás, cuando arranca, vos te vas ahí sentadito, lo más pancho. Una cosa rarísima, un glitcheo muy, muy, muy bueno. Y hay tres en uno. Voy a ver en este glitcheo, en este truco, te voy a mostrar tres opciones que te pueden pasar. Una es esta, que vos apretes triángulo y te puedas sentar. Funciona en este azul, funciona en el amarillo, en un vagón igual a este, en un container igual a este, pero de color amarillo. Y funciona, que ya lo vas a ver más adelante, en uno que es de bidón de combustible. Yo lo llamo bidón, no sé cómo llamar, una cisterna de combustible. Ten en cuenta que no vas a poder poner primera persona y no vas a poder salir. Por más que vos apretes triángulo, no puedes salir. ¿Cuál es la forma de salir? Suicidándote, porque te glitchaste ahí y ahí quedaste, digamos. Así que ahí está el primero de los efectos. El segundo efecto que te puede llegar a pasar es que venga, por ejemplo, un tren como este. Y si yo aprieto triángulo, fíjate lo que pasa. Mira, si yo me veo más atrás, aprieto triángulo y el personaje hace ¡pap! Y se congela. Hace como el Maneque Challenge, pero en el juego. No es edición, no lo congelé por Sony Vega. O sea, pasa esto, fíjate, todos se están moviendo y mi personaje queda ¡pum! Queda bugueado así, en esta posición. No me preguntes por qué, no entiendo, no sé, una cosa de estas rocas que tiene Rockstar. Pero es muy bueno, un funny clip para divertirte con tus amigos, para trolearlos ahí, diciendo, mira, trata de quedarte congelado así, fíjate cómo hacer un nuevo movimiento, no sé, podés trolear con tus amigos, pero duro y parejo con estas cosas. Es genial cómo se buguea el tren en esta parte. Recuerdo que el tren se para solo en esta particular, no es mod, se estoy capturando esto desde una PlayStation 4, se supone que funcionan en casi todas las consolas, por lo menos en Xbox One y PC tranquilamente también. Probá vos si funciona también en Play 3 y en Xbox 360, la verdad que desconozco. Y este es el otro glitcheo que yo te decía, en el caso de las cisternas estas de combustible. Acá voy a hacer al revés. Lo otro que te puede pasar es que si en vez de subirte vos con triángulo y sentarte, se te sube un amigo, como va a pasar acá, que acá se va a sentar y va a entrar, ¿ves? ¡Puf! Ahí se sentó, como si fuese un auto. Si vos vas a otro vagón, ¿sí? A otro lugar, va a ser que el vagón este desaparece. Mira, yo voy a subir, ¿ves? Ahí se desapareció. Yo voy a subir acá y vas a ver lo que pasa. Espérate que me deje el juego, dale, querido, ahí está, ahí trepa. El tren arranca y hay un vagón que en el medio no está. Desaparecen las texturas, o sea, está pero no está. Desaparecen las texturas y vos no lo ves. Y así puedes dar toda la vuelta al mapa, la vuelta al mapa durante por la vía, ¿no? Por la vía del tren. Vas a ver que el vagón no está. Pero si yo salto, mágicamente el vagón no es que está, pero vos no ves las texturas. Desaparece directamente, porque si no tendría que haber quedado arriba del vagón invisible. Así que guarda si saltás como me pasó a mí, porque te va a atropellar el otro vagón que viene más atrás y te mata, ¿viste? Pero bueno, ahí está. Este fue el primero de los glitcheos. La verdad que está muy, muy bueno, muy interesante y muy divertido. Puede estar bastante tiempo con los trenes. Fíjate que cada uno de los trenes son distintos y puedes hacer distintos tipos de glitcheos. Así que ahí tenés para entretenerte y para probarlo con tus amigos. En el segundo, venís acá a esta zona donde te mostré también el mapita. Te vas a tirar con paracaídas y vas a tratar de caer en el loguito del edificio que está ahí. Ahora vas a ver igual cuando lleguemos y mágicamente vas a ver un cubo invisible. Bueno, vas a ver, una forma de decir, porque no lo vas a ver porque es invisible, ¿no? Las cosas invisibles no se ven porque para eso son invisibles. Pero si vos te pones acá arriba, acá está también el amigo Asesineto. Gracias también a él por participar en esta grabación y a todos los demás que estaban también en el capítulo, en la prueba anterior. Así que como verás, hay un cubo invisible, es chiquitito, no camines demasiado porque ahora vas a ver, yo me voy a saltar, ves ahí, puff, y ahí ya te caes. Es chiquitito, pero mágicamente vas a estar flotando en el aire. No sé por qué corro, pone rostro acá un cubo invisible, pero bueno, ahí está, digo cubo por decir una figura geométrica. Yo deduzco que es un cubo, por eso una plataforma nada más. Pero bueno, ahí lo ves, el asesinato flotando y levitando cual David Copperfield, pero no, es simplemente un glitcheo que tiene la entrada al edificio este. Con la doble S, que bueno, mágicamente tiene algo ahí flotando, no sé por qué, algún justificativo habrá, pero bueno, Rockstar le mete cosas invisibles a los edificios, así que ahí está. Y por tercero y último para el día de hoy del combo Super Vivarachesco, tenemos un warbatch hecho y derecho. En este caso estamos en el aserradero, ya habíamos hecho uno en el aserradero, pero esta es una variante distinta, es otra y entras por otro lugar. Simplemente venís acá al aserradero, todo el mundo sabe dónde está, y si no ahí te mostré en el mapito.
Vas a subir las escaleritas y vos ves que tengo unas manchas de sangre en el cuerpo porque estuve cabeceando un par de balas, ¿viste? Pero bueno, vos no le hagas problema, es porque uno le pone el pecho a las balas. Pero ahí estamos, vivos, por ahora vivos. Vas a hacer todo este recorrido y acá, así, vas a ver esta pared y vas a trepar y mágicamente te vas a meter en el lado de adentro, así, porque Rockstar quiere, ahí está, perfecto. Otra falla de textura de Rockstar. Así que ahí está, es un lugar bastante chiquitito, pero también está bueno para atruir a tus amigos. De último, vos, si estás cerca de la cerradera y te estaba persiguiendo la policía, morís porque, qué sé yo, no sé, viniste de la base militar, que está más o menos cerca con respecto al aserradero y venías escapando con 4 estrellas, bueno, te metes acá y te vas a proteger también de la policía, y si no, para divertirte con tus amigos, también está bastante bien. Así que ahí están los 3 glitcheos, el del tren, el del cubo invisible del edificio y un world para que te puedas entretener con tus amigos en un super combo vivarachesco de glitcheos para GTA 5 Online, por lo menos de Play 4, se supone que funciona en Xbox One y en PC, probá vos después si funcionan en Play 3 y en Xbox 360, poneme acá en los comentarios, así toda la comunidad se entera. Así que nada, hasta acá llegamos con el videito de hoy, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, comentame todo lo que quieras, compartir el video con tus amigos, y nosotros para empezar nos vemos en la próxima con algún contenido random, que no sé qué carna será, pero algo va a ser, así que nos vemos, y si no nos vemos, nos chocamos.